Amigos de YouTube, pues como ya vieron en el título del video, se llegó el momento de darle su limpieza. Aquí tenemos los productos, ahorita les voy a decir en qué consiste. Vamos a ver el video. Pues bien amigos, como ya se los había comentado en videos anteriores, en el video anterior, si no estoy tan equivocado, de hecho me estoy tardando casi una semana en hacer esto, pero ahora es que como dice, no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a darle. Les voy a decir primero los materiales que vamos a ocupar. Primero vamos a ocupar lo que es diésel. Es poquito, yo aquí pedí lo que son, creo que son 15 pesos de diésel, algo así. Vamos a ocupar agua y jabón líquido o en polvo, del que ustedes quieran. Yo prefiero de este líquido que es para los trastes, que es un buen desengrasante. Y vamos a ocupar un chingo de trapos, garras, lo que, no sé ustedes, si ustedes le quieren invertir en trapos nuevos, pues adelante, pero yo ahora sí que en este caso son playeras viejas. Y dos cepillitos, de los que ustedes gusten. Lo primero que vamos a hacer es, déjenme acomodar el tripié, más bien déjenme voltear la cámara para que se grabe. Pues bien amigos, en este caso lo primero que vamos a hacer es agarrar el jabón para los trastes. Y vamos a revolver lo que es tantito dicen. El carro está prácticamente frío. De hecho ahorita son aproximadamente como las 8 de la mañana. Nada más lo agarré para traerlo aquí donde grabo, que es un estacionamiento. Y ven, vamos a revolver lo que es el diésel con el jabón líquido. De hecho no lo vamos a revolver todo, vamos a dejar un charquito. Vean lo que estoy revolviendo. Nada más es un leve, de hecho no vamos a utilizar mucho. Entonces lo vamos a tapar y por ahí lo vamos a dejar, en donde no nos vaya a estorbar ahorita para la limpieza. ¿Qué más? Ah, ok. Y vamos a ocupar lo que es el agua. Bueno, pues entonces ya que tenemos aquí lo que es el diésel y el agua preparada, primeramente déjenme voltear otra vez la cámara y primero les voy a explicar el por qué no lo lavo con Karcher. Si recuerdan, anteriormente en otros videos les había dicho que lo iba a lavar con lo que es la Karcher. Desgraciadamente estos carros, amigos, como se los he repetido muchas veces, son carros viejos. Yo de verdad sé hasta dónde le he movido, pero pues no sé qué tanto le movió el dueño anterior. Entonces, aparte de los arneses, ya son arneses viejos, son gomas gastadas, por lo caliente se hacen duras, no sé hasta qué grado estén de buenas. Tal vez con la presión de la hidrolavadora, a lo mejor las llegamos a tronar. Entonces no es recomendable lavarlo con el agua a presión. Es más recomendable darle una limpieza, como se las voy a mostrar, porque esto solamente es una limpieza. Muchos no les gusta traer su motor sucio. Yo le voy a dar ahorita una limpieza prácticamente superficial. Ya ustedes en casa, después de ver este video, saben hasta dónde, hasta qué grado de profundidad van a llegar con la limpieza. Pues prácticamente nada más, pues como les digo, es una pequeña limpieza para no traer el motor tan feo. Más adelante yo ya voy a lavar lo que son los inyectores. Si tienen que quitar esta tapita, entonces al quitar esta tapa, pues yo la voy a pulir. Igual van a quitar esta. Es un mantenimiento que le voy a dar más adelante. Todo esto voy a mandar traer unos cables de la marca Garlo. Son los cables azules. En unos videos anteriores ya les había mostrado. Pues son mantenimientos que se le van a dar y ya ahí ya voy a checar si le llego con más profundidad. Ahora sí que hasta adentro, pero ahorita prácticamente va a ser superficial. Entonces amigos, no les digo más, acompáñenme a ver esto. Bueno amigos, ya después aquí viendo, lo primero que vamos a hacer es vamos a agarrar el agua y con el atomizador, sin necesidad de, pueden hacer dos cosas. Pueden darle un llegue al motor así con pura agüita, o pueden mojar uno de los trapos y irle pasando. En este caso lo que voy a hacer es darle una pasadita con agua y con un trapo voy a quitar todo lo que es el polvo superficial, como este. Eso es lo que vamos a retirar y ahorita les digo que sigue. Ahorita, vean, le voy a dar una superficial. Déjenme abrirle un poquito más a esto porque está soltando muy poquito. Les digo, el carro está frío, nada más lo ocupé para traerlo al taller. De hecho, aunque ustedes lo hagan en su casa,
donde arranquen el carro y déjenlo calentar un poquitito, que la línea llegue apenas a, parece que la primer línea, la aguja, para que la grasa que está un poquito pegada se despegue. Vean, en este caso, esta pequeña mancha de grasa, vean cómo está, y vean cómo se alcanza a quitar, de que el motor está un poquitito, más bien está tibio, nada más para que derrita un poquito la grasa. Los que tengan ese filtro, aguas con ese filtro, no lo vayan a mojar tanto. Y vean, amigos, no se preocupen por lo demás, nada más es una pequeña salpicada lo que vamos a hacer. Y pues vamos a agarrar el trapo y nos vamos a dedicar a quitarle lo que es el polvo superficial, a todo, a todo, a todo. Entonces déjenme darle ahora sí que su limpieza a todo para que vean cómo queda. Y ahorita seguimos con el siguiente proceso, porque si grabo todo lo que le voy a estar haciendo, vamos a hacer un video de 2 horas o una serie de 4 capítulos. Entonces déjenme darle, vean, está todo mojado. Por los que no me creen, vean, ahí está. No está mojado del todo, está húmedo, nada más es para quitarle. Déjenme darle su limpieza con un trapo y seguimos ahorita. Pues bien, amigos, después de darle una pequeña limpieza, como se los dije, con pura agua, vean, de aquí el cambio ya es un poco notorio, porque ahorita todavía se les alcanza a ver suciedad. Vean, aquí ya por ejemplo está limpio, pero las mangueras, cuando se le pasan el trapo, pues obviamente van a quedar negritas, pero cuando se empiezan a secar vuelven a resaltar lo que es el polvo. Vean, de todos modos no alcanzas a llegar, obviamente no lo van a dejar tan limpiecito como si lo lavaran con hidrolavadora. Los que lo gusten lavar con hidrolavadora, pues ya sería, ahora sí que cuestión de cada quien, su propio arriesgue. Muchos lo han lavado y no ha pasado nada. Yo la verdad no me arriesgo, porque como les digo, son las conexiones y los arneses ya son viejos, necesitaríamos cambiárselos de plano todos. Por ejemplo, este que es el de la EGR, vean, la goma se siente aguadita, pero no sé hasta qué grado soporte la presión. Obviamente la carche no la van a poner así de cerca, si es de lejos, nada más que levante un poco lo que es la mugre. Pero pues no, yo no me arriesgaría. Mejor prefiero así estarle dando sus limpiezas, aunque me tarde más tranquilo, pero no vaya a tener ningún problema más adelante. Y digo, este no trae la computadora aquí, la trae allá por abajo del volante. Pero una falla eléctrica es, la neta, es un dolor de huevos, y después encontrarla está más cabrón. Bueno, después de que ya tenemos, ahora sí, como le dije, con pura agüita vamos a utilizar lo que es el diésel con el jabón. Este nada más le vamos a dar una pequeña pasada. Ahora sí que con este vamos a irle dando una talladita. Miren, prácticamente en esta área, que es donde siempre se empuerca más, vamos a darle aquí. Vean cómo está de puerco. Vamos a darle una pequeña pasadita. Ahí lo tenemos. Y ahora con el cepillito le vamos a ir tallando. Los que gusten hacerle con un cepillito. ¿Qué pasa con el diésel? ¿Por qué no agua con jabón nada más? Porque el diésel no oxida. Y el diésel deja una capa como especie de lubricante. Entonces es lo que, por eso se utiliza el diésel. Aparte de que también remueve chingón la grasa. Digo, no va a quedar tan chingoncísimo como si lo mandaran a lavar con carcha, pero más presentable sí se va a hacer, sí se va a ver su motor. Entonces chequen cómo va a ir quedando. En la que agarraron con agua, esa ya no la van a ocupar, van a agarrar otra. Y vean, es darle con paciencia, pero sí remueve rápido la grasa. Entonces vean aquí ya cómo quedó. Esa parte ya está limpia. ¿Qué otra parte les podría mostrar que esté llena de grasa? Ustedes, que de hecho casi no. Bueno, está, se ve sucia la tapa, pero no tiene tanta grasa pegada. Vean aquí cómo está. Vamos a darle un pasón ahí. Y ahorita pues voy a tener que cortar el video para ya darle un pasón a todo y seguirles grabando. Déjame darle un pasón de diésel. Vamos a tallarle. También pueden traer un cepillo de dientes para las partes más pequeñas. Digo, esto háganlo sin miedo, pero con precaución. También los que gusten pueden ponerse protección en los ojos para que no les vaya a brincar en lo que es el diésel. Esto es algo muy sencillo de darle su limpieza a su motor.
Nada más que sí hágalo con cuidado y tenerle un poco de dedicación para que les quede limpiecito. Entonces vamos a ver el resultado. Ya lo estoy limpiando y vean. Y eso que no les estoy cortando el video para que no vayan a pensar que le eché otra cosa que no. Entonces vean la diferencia. ¿Se acuerdan cómo estaba ese ratito? Más o menos estaba así, todo lleno de grasa, y vean cómo queda con el diésel. Y vean que no le estoy echando ni siquiera atascarlo de diésel ni nada, así como si lo atascáramos de desengrasante y después limpiáramos con la Karcher, pues obviamente, como les digo, no, pero vean, ahí va cómo está quedando. Entonces déjenme darle a todos, nada más para que vean que sí es cierto lo que les digo, no tengo por qué mentirles. Déjenme darle el pasón que les digo y ahorita seguimos para ver cuál es el proceso que sigue. Bueno, banda, aquí ya se puede empezar a ver el resultado, vean. Después de que ya le di un pasón, ahora sí, como les dije, con el diésel, irle tallando y irle dando el trapazo, vean la diferencia. Obviamente todavía hay partes sucias por aquí que son las más profundas, pero si, bueno, por ejemplo, en este caso yo ya voy a agarrar el hábito de darle una limpieza de este tipo aproximadamente cada mes. Cada mes le voy a dar una limpieza, y cada entre más le limpies, más vas a ir observando cómo va quedando cada vez más limpio el motor. Y entonces pues es un hábito que estaría bien que todos agarráramos y le dando su limpieza. Por ejemplo, este ya está limpio, y si le damos cada mes ya no vamos a permitir que se siga manchando, porque también como no es liso, no sé cómo se le llama esta textura, parece como, no sé, como si fuera gravilla, no sé cómo se llama esa textura, se le mete más la grasa. Entonces vean la diferencia, ya se alcanza a ver un poco más la diferencia de cuando, cómo estaba, cómo ya va quedando con el pasón de diésel. Y bueno, amigos, así ya es. Después de que le dieron con el diésel, yo lo que hice fue mojar un trapo con el diésel, lo humedecí con diésel y le fui dando a todas las partes. Después lo que vamos a hacer con un trapo seco, vamos a darle una pasadita nada más para quitar el exceso de jabón con diésel que haya quedado. De lo que es el ventilador, aquí está. Este ahorita no lo voy a limpiar, ¿por qué? Porque les voy a hacer un video de cómo desmontarlo, sacarlo y darle mantenimiento. Por eso no lo quiero lavar. Si no, van a decir ustedes, qué chiste, esa madre está limpiecita, está nuevo. Entonces no se trata de engañar. Ahora sí que a los seguidores, a los que desde un principio han estado conmigo, van a estar llegando mensajes chidos. Cada vez estamos cumpliendo más las metas, que es ir subiendo de suscriptores. Y las vistas en los videos, pues ahí van. No les voy a decir que soy el gran youtuber, pero ahí van las vistas, ahí poco a poquito van subiendo. A varios, todos me comentan que les sirven los videos, porque de este carro casi no hay videos en español. Hay unos muy chingones, pero en inglés. Y pues si no tenemos el traductor, o pues como yo, que la neta no sé ni madres de inglés, pues está cabrón entender. Entonces ahí poco a poquito, y entre más vayamos creciendo, pues más cosas vamos a ir viendo. Ahorita son cosas sencillas, pues porque no hay fondos para todos los patrocinadores. No voltean a ver a los canales chiquitos. Entonces ya, más adelante, conforme más vayamos teniendo, pues pues se le irán haciendo más cosas. Y no nada más a este, se le irán haciendo a los de los suscriptores. Y más adelante, como les comenté, nos va mucho mejor de los que nos empieza ya a ir ahorita. ¿Por qué no vamos a hacer cosas, pero con los autos de los suscriptores? Vamos a hacer rifas, vamos a hacer concursos y pues ahí le hacemos cosas a los autos de los suscriptores. ¿Por qué chingados no? Entonces ya, después de darle una pequeña limpieza, aquí voy a poner una... Bueno, he estado poniendo pausas, pero aquí voy a hacer una pausa. Voy a tener que regresar a mi casa. Esto ya lo grabo allá. Me preguntarán por qué no grabo ahí en la casa, porque aparte de que está muy reducido el espacio, pues luego los vecinos llegan a poner música y ya saben que el copyright en YouTube está bien cabrón, y no me vayan a bajar el video o tenga que ponerles partes silenciosas. Por eso casi no grabo ahí en mi casa, por eso busco un estacionamiento. Ahí cualquier lugarcito es bueno para grabar. Antes me daba pena porque la gente luego se queda viendo, pero la neta ahorita, como les dije, ya vamos cumpliendo las metas en lo que es YouTube y se me quitó la pena. Ya vi que sí se puede, sí es cierto eso de que ahí tienes algunas ganancias con los videos y pues se te quita la pena. Entonces, bueno, ya cambiando de tema,
voy a regresar a mi casa porque se me olvidó el paso final. El paso final les voy a comentar. ¿Recuerdan el almorol casero que les enseñé cómo hacerlo? Se los voy a dejar por aquí arriba. Ahí va, aquí va a aparecer la etiquetita para que vayan a ver el cómo se fabrica el almorol casero. Lo que sigue, pues vamos a rociarle arriba. Ese es un protector de plásticos. Y también ahí se ve en el video que les digo, ahí se ve cómo también se le puede aplicar a llantas y a plásticos. Entonces, voy a regresar allá, grabo, ya nada más para echarle lo que es el almorol. Se le va a aplicar el almorol a todo, va a dejar que actúe un poquito en los plásticos, en las gomas, en todo. Aparte de todo, es como que rehidrata los plásticos y las gomas para que no estén tan secas. Entonces, déjenme regresar y ahorita les grabo cómo se aplica el proceso final. Pero vean, ya se ve una gran diferencia a comparación de cómo estaba al principio. Bueno, banda, pues ya estamos otra vez para acá. Ya tuve que hasta cambiar de sede y ya me lancé por el almorol. Bueno, decir, a mí qué chingados me interesa, a mí corta el pinche video y ya ponme el almorol, pero pues no, de eso no se trata. Entonces, ahora sí vamos a darle el toque final a lo que es el motor. Ya viene un poquito más calientito, pero pues eso ya no importa mucho porque pues ya nada más es prácticamente darle el toque final. Vean, ya se cambié de sede, ya estamos. Los que ya saben, es el Chedraui de aquí de Nicolás Romero. Pues vean, man, sirve que se afloje un poquito y aquí ya se puede ver un poquito mejor. Vean la diferencia. Entonces vamos a agarrar lo que es nuestro almorol casero. Aquí ya saben, ya les estaré dejando acá arriba el link para que vean cómo se hace. Para los que me vayan a empezar, es que en el tuyo se ve que es verde, creo, me parece el anterior, y ese es anaranjado. Ah, bueno, pues porque se usa fabuloso de diferente color. Entonces vamos a checar que esté saliendo en spray, que no salga el chorro directo. Ahí está en spray y vean lo que vamos a hacer. Vamos a darle una pasada a esto para que vean más o menos cómo está esta goma. ¿Ya vieron cómo está esa goma y cómo están esos plásticos? Vamos a darle un pasón primero a esto para que vean cómo deja este almorol casero. Que vaya que ha tenido ese video, sí ha tenido unas buenas vistas en YouTube. Parece que sí les ha servido bastante a la banda. Entonces, vamos a dejarlo. Vamos a darle de una vez. Aquí anteriormente ya la había echado. Ya muchos vieron cómo trabajaba lo que era este almorol. Y vean, aquí ahorita van a ver el resultado de cómo lo deja y cómo va a quedar sus mangueras, todo lo que son las piezas de motor. Aquí se lo voy a dejar un poquito más porque es como son partes donde pega mucho el agua cuando llueve. Pues obviamente que quede un poquito más hidratado. Y vean la diferencia, amigo. Vean cómo brilla el plástico y vean cómo está la goma. Ahí se puede ver. Como les comenté en principio, esto ya va a ser cosa de cada quien, qué tan profundo quieran su limpieza. Si ustedes gustan desarmar algunas partes y darle limpieza, pues están en, ahora sí que están en todo su derecho. Y pues obviamente les va a quedar mucho más chingón. Aquí es lo mismo. ¿Qué pueden hacer? Darle una pasadita a lo que son las mangueras. Prácticamente son mangueras y plásticos ya. Vean, aquí sale un poquito de humo porque obviamente está caliente. Pero es el protector de ahí donde van los headers. ¿Qué más? Pues es una pequeña pasadita, banda, ya nada más es como para. Aquí lo que podemos hacer, déjenme poner aquí el tripié. Para que no vayan a decir que le estoy echando otra cosa. Vamos a humedecer lo que es el trapo. Para más, me lo echo acá afuera porque si no iba a estar saliendo humo. Y pues va a ser lo mismo prácticamente. Vamos a humedecer el trapo y vamos a estarle dando un pasón ahora sí que a lo que es todos los plásticos, mangueras, donde ustedes le quieran dar un pasón que brille un poco. Es básicamente eso, banda. Ya nada más darle su toque final al motor para que quede brillosito. Obviamente, los que viven en zonas donde hay mucha tierra, pues se les va a ensuciar más porque esto es, a fin de cuentas, es una especie de, ¿cómo se podrá decir? Pues es como una especie de grasa, queda como grasoso, deja como grasosas las partes. Supuestamente sí las rehidrata,
las llantas yo no las traigo. Hay muchos que traen las llantas hasta partidas, y pues yo las llantas no las traigo partidas. Ya cada 8 días lavo el carro y le doy su pasón con este, con este, ¿cómo se llama? Almorol casero. No sé si se podría decir almorol o abrillantador, pero bueno, hay muchos que dicen que ellos usan solamente almorol. El almorol es bueno, pero solamente un ratito, y en lo que se seca ya, eso sí, nada más pasas un charco de agua y se acabó tu almorol. Entonces, este, ya para no aburrirlos más, déjenme acabarles de dar el pasón a todo esto ya con el, con lo que es el acabado final del almorol. Vean ahí cómo está brillando esa pieza. Y así ustedes pueden dejar todo, todo lo que son los plásticos, así los pueden dejar. Nada más que con una mano está bien cabrón, cabrón grabar y está limpiando. Déjenme darle un pasón y ahorita nos vemos. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Go wish. Se vieron unas pequeñas tomas de cómo cómo quedó el motor. Vean, desde aquí se puede ver ya, por ejemplo, nada más lo, o sea, lo que son los plásticos y las piezas negras. Vean cómo están totalmente brillosas. Lo que es esta parte, por ahí les estaré dejando una imagen de cómo se veía antes, y vean ahorita cómo se ve totalmente limpia. Esto lo quiero pulir, esto de por sí lo voy a pintar, lo que es en azul, y a lo mejor las letras en cromo, o qué color cromo. Esto también se va en azul. Y varias piezas. Esta a lo mejor ya se va. Lo vamos a cambiar. Y pues sí, poco a poco vamos a ir levantando lo que es este carro. Estos faros, la sorpresa que les decía es, este, ya vienen en camino una tira LED, que son de las DRL, las que les llaman, las secuenciales. Y vamos a hacer, vamos a modificar estos faros. Ya más adelante se los estaré, bueno, estarán viendo el video ya más adelante. Si no se lo quieren perder, ya saben que deben de activar la campanita para que YouTube les notifique los videos que yo suba. Y pues bueno, amigos, eso sería todo por el momento. Ya saben, si les gustan estos videos, suscríbanse, denle like. Su forma de agradecerme estos videos es suscribiéndose en primera, dándole like y dejándome un comentario. Eso es lo que yo les pido, nada más. Su forma de agradecerme es dándole like y dejándome un comentario. Si gustan compartirlo, pues que a toda madre, pero este, también suscríbanse y activen la campanita. Vean, ahí poco a poco les voy a estar dejando actualizaciones. Vamos a ver por última vez lo que utilizamos. Déjame, lo tengo acá antes de terminar el video, porque no vayan a decir que luego les ando dando chanchullo. Déjame dar la última pasada para que todo quede brilloso. Vamos a sacar los productos que los tengo acá en el carro. Hay videos pues, que obviamente no han tenido muchas vistas. Aquí todavía siguen mis luces LED. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Vamos a formar todo aquí para mostrarles lo que utilizamos. Por los que adelantan el video, no les gusta echárselo todo, pues obviamente aquí ya les muestro. Primero vamos a utilizar un atomizador con agua. Vean la poquita de agua que se utilizó. Después vamos a utilizar lo que es diésel.
les comenté a un principio del video, estos son como, compré como 15 pesos de diésel nada más. Después vamos a utilizar jabón líquido para trastes del ese verde. No sé si pueda decir marcas, pero mejor no las digo. También en polvo si ustedes gustan, pero pues este es mejor desengrasante. O un desengrasante directamente, hay unos que son transparentes. A este le van a echar tantito diésel, lo van a revolver y es con lo que van a limpiar. Vamos a utilizar dos cepillos, un chingo de trapos viejos y al último almorol, el almorol casero que yo diseño, que yo fabrico. O si ustedes gustan comprar el de la marca Almorol o gustan comprar algún otro producto, hay unas latas que son largas, que dicen Shane no sé qué madre. La neta son muy buenas, yo las usé cuando estaba en el taller, las usé en un carro y la neta sí deja los plásticos muy chingones. ¿Qué pasa? Pues que es así como que es más imán del polvo. Sí dura un poquito menos porque sí se le pega más rápido el polvo a ese producto. Y ese producto si le llega a caer agua, definitivamente se va. Pues entonces ahí está. Ahí está todo, amigos. Y vean. Nuevamente antes de despedir el video, así es como queda. Ahí le estaré dejando las tomas. Bueno, más bien ya vieron esas tomas. Pues bueno, como les comenté, despedimos el video, hasta aquí lo dejamos. Si gustan agradecerme, mi forma de pedirles su agradecimiento nada más es dejando un like y un comentario si gustan compartirlo y suscribiéndose y activando la campanita. Se viene lo de los faros, se viene una sorpresa como les dije con los testigos. Ahí por ahí ya viene en camino también un escáner chiquito. Vamos a probarlo y decirles qué tal funciona esa. Se lo vamos a probar con lo que es el teléfono. Vean, ahí está. Y antes de todo, ya para despedir el video, una última tomita. Vámonos porque hay que hacer unas compras. Vamos a retirarnos de aquí, pero vamos a arrancar el auto para que vean que sigue funcionando. Y no vayan a decir que se les desmadró por mi culpa, porque yo les dije mal las cosas. Vamos a darle. Trabajando. A sus revoluciones que debe de estar. Este ya se los comenté ahí bien el escáner. Vamos a ver qué trance. Y pues bueno, banda, hasta aquí dejamos este video. Me despido de todos ustedes. Espero tengan un día chingón. Y esperen los siguientes videos. Un saludo. Bye. Que manden cómo se ve. Eso no lo había visto. Si alguien quiere meter luces azules y cosas fosforescentes, brilla poca madre. Vean. El cepillito y el diésel. Vean cómo brilla. Se ve poca madre.